sí nosotros hablamos de trata de personas y hablamos de todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de la víctima. Hay distintos estancos que se van fusionando y están perfectamente organizados para que esta red, digamos, que conduce justamente a la trata, se cumpla perfectamente. Algunas trabajaban en la calle y las entraban ahí adentro porque le decían que iban a ganar más plata. Y las otras eran que las traían engañadas, así, descubrían ahí adentro. Bueno, le daban una paliza bárbara para que empiecen a trabajar. Intentamos con un par de compañeras tratar de salir a la madrugada cuando todo se cerraba, pero nunca pudimos salir de ahí adentro. Eran tres piezas y dormíamos tres en cada habitación, en camas grandes, y ninguna pudo salir. Por sentido común me voy con la chica a la Policía Federal. Tema de trata, Policía Federal. Todos esos policías que pasaron por ahí, se cabullían en una puertita, todos esos pasaron, y así, pasaron por este cuerpo, por todos ellos. Y le decía que ella tenía que hacer lo que él decía, porque él era el dueño de su cuerpo, de su persona, y que ella tenía que hacer lo que él decía, igual que todas nosotras, que él era el dueño de cada una de nosotras. Si como sociedad no entendemos que el prostituyente, cuando va a un lugar y ve esos cuerpitos de niñas, casi adolescentes, casi niñas, de 12, 13, 14 años drogadas en los prostíbulos, y siguen estando en esos lugares y siguen pensando que esas chinitas por algo están allí, si como sociedad no entendemos que ahí está el nudo de la trata, podemos tener todas las leyes. Pero vamos a seguir actuando con una sociedad que permite que el rico vaya a esos lugares y use esos cuerpos, y otra sociedad que tiene que estar esclava al servicio del que pone dinero.